Hola, buenas tardes. Hoy os traigo una sorpresa. Soy Gonzocero, Gonzalo. Estoy aquí con don Mario Pérez Ruiz, cocinero, periodista, escritor, hombre de saber, de conocimiento. Y estoy aquí en la calle de la Cera, número 33, en Pizzería Eslavia. En otros programas os he hablado, pues, en programas de Noche Cerrada, os he hablado de vampiros, de hombres lobo. Os he hablado de criaturas fantásticas, y os he hablado de muchas cosas también, de libros. Pero hoy os traigo un tema muy interesante y de la mano de un experto y un auténtico conocedor del tema del que nos va a hablar, también un gran amigo, la comida. La comida, la magia, qué pensamos sobre la comida. En fin, ¿qué es la comida, Mario? ¿Qué podemos decir sobre la comida? Bueno, la comida tiene que ver con los nutrientes del ser humano, ¿no? Necesitamos comer para que todos los órganos funcionen, pero a veces comes, a veces no comes. La comida es algo que nos crea placer, que también le crea placer a los animales. A veces puede ser un barril sin fondo, ¿no? Como esos perros que han pasado un tiempo sin comer y necesitan comer y comer y comer. Y la comida, ¿qué pasa? Que cuando tú comes creas endorfinas. Y esas endorfinas pues crean una satisfacción y una alegría. Pero claro, vas comiendo y a medida que vas comiendo te engordas más, porque aparte los alimentos que comemos hoy en día están muy procesados, con grasas saturadas, con una desconexión con la propia naturaleza, con muchos productos químicos, muchos sucedáneos. Antes la gente podía tomar pues un vaso de leche y era un vaso de leche. Ahora un Claro. vaso de leche es cualquier cosa menos un vaso de leche. Enriquecido con. Enriquecido no, en Es. realidad, por ejemplo, a veces le extraen la mantequilla y le colocan otras grasas saturadas en sustitución, y a eso le llaman entera, una Sí. entera que te cae como una piedra. Y luego cosas que no son leche, ¿no? Leche de soja, bueno, vamos a ver pues, cómo hacen para ordeñar las semillas de soja, ¿no? Los brotes de soja, ¿cómo los ordeñan? Me pregunta uno. No, no hay leche, es una bebida de soja y ahora están diciéndolo así. Bio y la soja encima transgénica. Vivimos en una sociedad en la que estamos llenos de alergias, alergias a productos que no es alergia a tal o cual producto, sino alergia a aquellos productos con los cuales han sido procesados, pues estas alergias antiguamente no existían, ¿no? Como digo antes, el comer es un gran gozo, es un placer, y como decía Honoré de Balzac, dime. Cómo te vistes, dime cómo te perfumas, dime cómo te drogas y dime con qué te drogas y dime lo que comes y te diré quién eres. Ese es el proceso. No ya como Pitágoras que decía, somos lo que comemos, ¿no? O sea que si comemos mucho cerdo somos un poco cochinos, Claro, ¿no? Sería comemos la mucha. traducción. Claro, ¿y en qué momento, Mario? Porque el hombre de la antigüedad salía, cazaba, consumía productos de temporada, era una comida frugal, era una comida de supervivencia, era una comida para permitirle sobrevivir. ¿En qué momento crees que la comida se empezó a transformar en algo más? ¿Se transformó en algo festivo, en algo místico, en algo mítico? Tenemos, por ejemplo, las manzanas, ¿no? Las manzanas mágicas, las Hespérides, las manzanas de Avalon. Tenemos los pasteles de Hansel y Gretel. Tenemos, y hay esas referencias. ¿En qué momento la comida se convierte en ese elemento inmaterial, ¿no? Bueno, a ver, generalmente nos explican que los hombres en la antigüedad eran cazadores. Imagínate los hombres, o sea, no estamos teniendo en cuenta las mujeres. Y la mujer es la pieza fundamental de la cocina. El 98% de los que cocinan son de sexo femenino, son mujeres. Pero en cambio, los cocineros más famosos son todos hombres. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que encumbra la figura del hombre, de un hombre que tampoco es como somos los hombres, que cada hombre será de manera distinta, sino de la máscara que se hace del comportamiento que el hombre debe tener en la sociedad. Es una máscara marcada a lo largo de los años, quizás siempre la misma, llena de estupideces. Entonces, aquí las que cocinan son las mujeres. Cuando uno piensa en la cocina, piensa en su madre, en las madres, en las abuelas.
Entonces la figura principal de la cocina es la mujer, no es el hombre. Es como cuando vemos las cuevas de Altamira y parece que aquello tiene que ser pintado por hombres y en realidad ha sido pintado por mujeres. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen que sustituir su nombre. El otro día antes hablábamos de una escritora y resulta que me entero que firmaba con el nombre de Víctor Catalá. Es un nombre de hombre. George Sand también se disfrazaba en su momento de hombre para poder asistir a las cenas literarias que se hacían en París. Si no, no podía entrar porque era un club privé, solamente para hombres, para borricos, en este caso hombres, ¿no? Por eso la figura de aquí es la mujer. Claro, no solo es esa mentira, en las cuevas de Altamira también vemos grandes cazadores. ¿Tú crees que los hombres? Yo creo que éramos más cobardes, lo más cobarde que podía haber. Yo creo que en aquel momento todos salíamos a cazar, ¿no? No, ¿qué cazar? Todos juntos, salíamos, quiero decir, hombres y mujeres. Salíamos cuando venía un bicho, yo creo que salíamos todos corriendo. Aquí nos quieren enseñar la figura también estereotipada, tan promocionada por los videojuegos, por las empresas Marvel, por empresas de este tipo que nos quieren dar un héroe. Y ese héroe es una persona siempre violenta. Entonces, claro, violencia, no. A ver, se necesita ser muy borrico. Yo creo que es lo que se necesita, y con todo respeto para esos grandes animales que me encantan, son preciosos, ¿no? Lo digo en el sentido peyorativo de que la violencia no sirve para conservar. ¿Qué es lo que realmente vale de los seres humanos? Su inteligencia. Y eso su no inteligencia conoce género. Aplicada. Y la cultura para aplicar esa inteligencia. Entonces los hombres no éramos Hola, grandes. ¿Cómo estamos? Hola, muy Hola, bien. Los hombres no éramos grandes cazadores. También había mujeres que cazaban. Y se cazaba en conjunto. Y se hacían trampas para cazar. Trampas. ¿Bien? Entonces cuando vamos a las cuevas vamos a cualquier cueva que nosotros encontramos restos arqueológicos, encontramos fuegos dentro, porque había que guarecerse en cuevas. ¿Tú sabes qué es los restos de lo que se, de que se comía? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Caracoles, grandes cantidades de caracoles, de hierbas. O sea, lo primero que se cocinaba eran caracoles que se echaban en el fuego. O sea, ahí tenemos al hombre, el gran cazador de caracoles. ¿Bien? Sí, entonces, sí. No, es una imagen, el arco, la flecha, el arco vino después. Y el arco tiene muchos símbolos, no solamente es la cacería, el arco da pie también a la música, porque es un instrumento de cuerda. Da pie al tiempo, al paso del tiempo, el control, eso es el arco, a la tensión. Es un salto cualitativo en los seres humanos, el uso del arco, el uso del buberán. Y sobre todo el dominio del fuego. Es el dominio del fuego que sirve para calentarnos y en el propio estar de calentarnos en ese fuego sagrado y en las esperas durante el frío, es que a alguien se le ocurre, acerca el dedo y ve que huele. Y a alguien se le ocurre que, bueno, y si echamos este caracol que tenemos aquí, ¿qué tal? Y después me lo como, en vez de comerlo así. Oh, está mucho más rico que no con las babas. Y así es como se comienza. Entonces la inteligencia, uno de los elementos que hace desarrollar la inteligencia es el dominio del fuego. Pero también del fuego como transformador del alimento. Claro, las manzanas son algo sagrado, pero ¿qué pasa con las frutas? La gente, los hombres sobre todo eran omnívoros, comían de todo lo que caminaba, corría, pero a poder ser sin mucho esfuerzo. Comer las hierbas, las ramitas, las hojitas y las manzanas. Una de las primeras cosas que se comían también eran las manzanas. Las podías comer tal cual, crudas, tenerlas. Pero también, igual que acercamos el caracol al fuego, tirarlas en el fuego. Los tubérculos, como las patatas, tirarlos en el fuego, después sacarlos. Bien. Después a alguien se le ocurrió meterle un palito allí y que no se quemara tanto, porque podía estar más rico las partes que estaban menos quemadas. Claro. Y esa es la transformación del alimento a través de ello. Y toda la teoría del cazador, cuando se hacían las grandes pinturas,
se estaba expresando no solo la cacería, se estaba explicando algo, que era la transmigración de las almas. Nosotros podemos... Sí, a todo volumen. Nosotros... Bueno, hemos hablado de... Son los caracoles. Hemos hablado de... Menos, de las... De cómo se preparaba y... Cómo se preparaba la comida, y Mario nos ha apuntado de la importancia del fuego. El fuego, en efecto, nos permite comer, consumir alimentos que de otra forma serían perjudiciales para la salud. Por ejemplo, la carne nos podría producir pues indigestiones o incluso pues algún efecto, una toxicidad. Así que el fuego fue nuestro primer aliado para cocinar y preparar alimentos y también para preservarnos. El fuego también se convirtió en parte indispensable del elemento de la cocina, porque nos permitía pues calentar la comida, hornearla y, en fin, preservarla. También se produce un efecto mágico con el maíz. En el caso de, bueno, como apuntaba Mario antes, se arrojaba esa comida espontáneamente al fuego, ¿no?, para comprobar. Pero ¿qué pasa cuando lanzamos una panocha, ¿no?, al fuego, que se convierte en palomitas de maíz? Entonces aquello también se convirtió en ese gesto, ¿no? No todos los alimentos reaccionaban bien con el fuego, o algunos reaccionaban sorprendentemente bien. Sí, eso van probando cosas, y a partir de ahí, claro, antes me apostillaba que las patatas habían venido a América, sí, pero es que yo no me refiero solamente, yo me refiero al principio de la humanidad, no me refiero únicamente a las cuevas de Altamira. Además, en las cuevas de Altamira no hay restos de comida. En la Atapuerca sí encontramos restos de comida, o por ejemplo las cuevas de los Tallos, son muchísimas cuevas que hay a lo largo de todo el planeta. Eso, la cueva era el refugio, era la vuelta al útero. Entonces, claro, igual la patata, al igual que el maíz, vinieron de América, pero evidentemente se cocinaba en América la patata, se cocinaba el chocolate, se cocinaba el maíz, se cocinaba la carne. No hablemos también de las prácticas antropofágicas. ¿Vale? Porque en la culturas gente también donde se no comía, se producía... Se comían a sus antepasados, si tenían hambre, pues igual que cocinaban una cosa, pues cocinaban la otra, y no había ningún tipo de ética o moral a la hora de consumir el cuerpo de otro ser humano. Es más, si este cuerpo de este ser humano era de un antepasado, pues en cierta manera era como si el antepasado pasara a tu interior. Pero bueno, hay otras muchas tribus que no, que el fenómeno no es la antropofagia, como son los esquimales, sino que la gente cuando se hacía mayor y que iba, se sentía que era inútil y que ya no servía para nada. En Japón, por ejemplo, había un bosque, el bosque de los suicidas. La Okinjara, sí, sí. Que es donde iba la gente que ya no servía, que ya, de hecho, no quería ser una carga para nadie, y que era una eutanasia activa, o una especie de suicidio. Entonces, para que tú no seas carga para tu familia, que no seas un bulto, ni siquiera para la sociedad, porque al fin y al cabo, también cuando llegas a una edad determinada, ya no puedes estar viviendo dependiente de otros. Claro, cada uno tiene su concepto, ¿no? Se aferra a la vida hasta que encuentra el momento que debe morir o que debe nacer, ¿eh? Pero cuando, por eso había las antiguas creencias que cuando alguien venía, nacía alguien nuevo, pues debía morir alguien de la familia que ya era más anciano. Claro, una renovación mística. Una renovación. Y los esquimales también, los esquimales cogían y manchaban. ¿Por qué? Porque sus dientes ya no daban para trabajar el cuero, ya no daban para masticar la carne, para poder ni siquiera alimentarse. Y entonces, para irse muriendo lentamente como un pajarito, se entregaban de otra manera a la naturaleza. Un retorno al círculo. Es una retorno al círculo, igual que el mar. El mar ha sido mucho de los suicidas, ¿no? Hay muchos suicidios, Alfonsina, Violeta Parra, muchas poetisas, poetas, se han suicidado internándose en el interior del agua para que se los lleve el mar, ¿no? Que es el retorno nuevamente a la naturaleza. Pero en eso también tiene mucho que ver, es que ya no te puedes alimentar, ya no puedes comer, claro, ya es una... Las privaciones. O sea, está muy bien eso de Stephen Hawking, ¿no? De que estás en tu sillita de ruedas y ahí vas hablando y tal, pero esa vida, no sé yo hasta qué punto sí tiene que ver con nosotros. Creo que es más una decisión, no ya como hacían los espartanos o como hacían los nazis, ¿no? Que eliminaban a la gente cuando era mayor, sino que es una decisión particular y propia de la persona, es decir, hasta aquí he llegado, hasta aquí quiero vivir,
y no más allá, si dejas todas tus cosas conformes. Y en ello tiene mucho que ver la comida. Por ejemplo, cuando la muerte pasaba en el Tíbet y vemos a los tibetanos como algo tan humano y tan espiritual, los tibetanos, entre otras de las prácticas, era colocar el cuerpo de la persona sobre una pira de hierba. Y ahí dejaban que los cuervos atacaran y comieran su cuerpo, para que en parte volviera a la naturaleza. Y una vez hecho eso, le prendían fuego, para que nuevamente volviera a la cremación, ¿no? Entonces aquí estabas alimentando los animales, que eran las leyes antiguas, ¿no? Cuando alguien era comido por animales, que al fin y al cabo no es nada tan... Un tributo, ¿no? Es un tributo a la naturaleza y a los animales. Mario, llegamos a un momento, hemos hablado... Los animales también sienten satisfacción cuando comen y conocen lo que comen. Sí, claro, sienten placer y... Sí, habíamos hablado de las manzanas. Sí, hemos hablado del mundo antiguo, hemos hablado de cuando el hombre empieza a despertar en la comida y a utilizarla, pues como ha apuntado Mario, de muchos sentidos, ¿no? Desde lo místico, desde un momento en que la comida marca el ritmo de la existencia del individuo en la antigüedad, esas tribus que deciden que, bueno, que llegado un momento en el que no se pueden alimentar, pues deciden abandonar las tribus, y como él ha apuntado, pues hay muchas culturas que lo han afrontado este punto de muy diversas formas. Pero llega un momento en la Edad Media en la que en la comida se transforma, se comienzan a escribir recetas, se comienzan a apuntar momentos, cocciones, y entonces aparece casi a la par la alquimia, ¿no? La alquimia de la alimentación, de la condimentación, de la cocción. ¿Qué nos podrías decir de la alquimia en relación con la comida, Mario? Bien, antes hablaba de la ancianidad, y los ancianos son los que enseñan, además. Pero cuando el anciano no es una carga. Entonces el anciano puede ser, a través de la educación verbal y hereditaria, dar la educación a los suyos. Todo aquello que has aprendido a lo largo de tus años, que sirva para que los otros se defiendan en la vida. Y entre esas cosas están las comidas. Y la comida, claro, como bien has dicho, es donde comienza la alquimia. La alquimia comienza la comida. Porque el desarrollo de la inteligencia va ligado, muy ligado a la comida y a determinados alucinógenos que también puedes consumir. Si tú consumes una baya determinada y aquello te hace, o como la primera manzana, que se dice que en realidad no era manzana, sino un tipo de manzana de una planta alucinógena, que es la que te hace cambiar perspectivas, y eso es lo que te hace ver sectores o factores de... Que es lo que se dice que es la primera fruta, también, ¿no? La fruta prohibida. Pero ¿no? Es que la fruta prohibida, en este caso la manzana, las semillas de la manzana, contienen una cantidad determinada de veneno. Pero esa cantidad de veneno, que no recuerdo ahora, es el... cuando tú las mantienes y las comes y las masticas, pues funciona de una manera también alucinógena. Como algunos de los venenos que también funcionan de esa manera. Es que todo es según su justa medida. Todo es medicina o es veneno. Por eso aparece la vara de Hermes y aparece la serpiente. Y aquello que a veces es veneno puede ser también medicina. Y las vacunas, por ejemplo, funcionan de esa manera. Yo te doy una porción de ese veneno para que tu cuerpo, diciéndolo así primariamente, ¿no?, reacción y tus defensas actúen para responder ante eso, cuyo poder es pequeño y hace que tu poder sea más grande, y cuando te venga un ataque mayor, pues estés preparado. Las manzanas, sí, las manzanas de oro, las manzanas de las Hesperides, las manzanas que hemos dicho cocidas, las manzanas al horno, cuando en Europa no existían ni la patata, ni el maíz, ni el tomate, pues se utilizaba otras cosas, se utilizaban los frutos, los nabos, las peras, las naranjas. Y tengo que apuntar que en el restaurante de Labia se cocina de una forma tradicional, y se cocina de una forma que en muy pocos sitios habréis visto, porque es una forma tradicional, auténtica, comida catalana y de toda la vida. Cocina recetas traídas desde de tu familia desde hace siglos,
y recetas que están escritas desde hace muchos años y que Mario ha traído, ha resucitado. Y en este caso, hace un momento me he comido un pavo con peras. Y la pera funciona efectivamente, y también he comido aquí pollo con manzana, melocotón, y en efecto la fruta cumplía esa función. Como... También has comido verduras. Y también he comido verduras. Porque Gonzalo vive en Suecia, y en Suecia no hay muchas verduras. Hay verduras, pero... Verdura. Pero... Muy caras, pocas, escasas y de mala calidad. Mucha patata. Y la patata, amigos, es buena, pero... Exacto, y aparte cuando... hacer un plato de albóndigas dulces, ¿no? Eso está muy bueno. Patata y eso que nosotros también hacemos albóndigas. Me encanta la coliflor. Pero aquí en Cataluña hacemos los mar y montaña, hacemos albóndigas con sepia. Eso es. Es otro de los platos que también recogía la escritora Emilia Pardo Bazán, que hacía anguila con conejo. La de mar, la combinación de ella decía, mira, es un plato gallego, pero es un plato de mar y montaña. Correcto. Mira qué curioso, también nosotros lo hacemos no solamente en Cataluña, y tienen varios platos más de mar y montaña. Sale caro, anguila. Sí, es caro. Ahora sí, pero en la época... ¿Cuánto sale el plato? Bueno, pero hace un siglo más o menos, la anguila era algo que consumía la gente... Bueno, por ejemplo, en Suecia lo consumía la gente más pobre. La anguila y ahora, fíjate, la anguila es un claro, producto... No, pero es que hay muchos de estos... Hay muchos de estos productos... Para pobre, con Ceausescu no comía nadie, solo... Mira, pobre, había carteles con comer pescado cada día, queso cada día, no comía nadie, claro, y lo mismo pasaba con el... Lo mismo pasaba con el... A ver. Lo mismo pasaba con... Lo mismo pasaba también... ¿Qué pasaba en Rumanía? ¿Qué pasaba en Rumanía con la velada en el año 80? Cuando se comía pescado era para pobre, queso para pobre, patatas, verduras, para pobres. Ahora un pescado es malo, y caro. Es sano. Carísimo. Pero está carísimo. Lo malo que me va en mi vaso él. Por culpa de la naturaleza, por no ser más respetada la norma. Me pasas un vaso, claro. Un vaso vacío. Pero, ¿vale? Era norma, ¿no? Exacto, Gaby. Bueno, lo que apunta Gaby es muy interesante. Nos comenta que en los años 80 en Rumanía el pescado se recomendaba, ¿no?, a la gente, y en cambio era un producto que muy bajo y la gente no lo quería consumir, pues porque era sinónimo de escasez económica. Y ahora, sin embargo, el mismo pescado, nos apunta Gaby, es un producto de lujo. Pero es como aquí el bacalao. El bacalao se consumía cada día. Entonces la gente decía, aquí había más de ciento y pico de bacallanerías y hay un montón y de la maneras de acera teníamos de hacer, exacto, de hacer el bacalao. Había muchísimas maneras distintas de hacerlo. Entonces la gente decía, te conozco bacalao, a que vayas disfrazado, porque claro, es un plato de los pobres, pero que tenía mucho alimento, que tiene gelatina, que tiene... Buenísimo, por cierto, y ahora es un producto de lujo. Ahora es un producto de mucho lujo que ha enriquecido a algunas familias en algunos sitios, y que a veces se encuentra sustitutos con el cazón, que es el tiburón pequeño salado. Sí, sí. Muchas veces se vende el tiburón, que también está muy bueno, de salado, y que mi padre había hecho en Uruguay. Entonces pescaban los cazones, los tiburones pequeños, los abrían, los limpiaban, les colocaban sal gruesa, y con el viento frío del invierno atlántico y separados por arpillera, y se secaban y quedaba un bacalao que era maravilloso, pero en realidad no era bacalao sino tiburón, cazón, que también es el mismo que se toma mucho en Portugal, que sigue siendo un plato típico de allí, ¿no? Típico de allí. Bueno, pues hay dos precios, uno muy alto del bacalao y uno más barato. El popular, que es bacalao, en realidad están vendiendo tiburón. Claro. Lo que no quiere decir nada en contra de ellos, sino que es un tipo de tiburón, pero está exquisito. Se nota por los márgenes, que los márgenes, el bacalao llega hasta el final del margen, la carne, y en el caso del cazón es más pequeña la pieza, y hay unos 4 centímetros que son piel sin carne. Claro. Entonces es una de las cosas que nos puede denotar si es bacalao o cazón. Ese aspecto es muy similar. No deja de ser bueno, y hay otros sucedáneos, como he dicho antes, en el caso del chocolate, que son chocolates artificiales, claro, y productos que pueden contener cualquier otra cosa menos el cacao. En el momento mágico en el que yo escribo una palabra, y yo escribo una receta, una instrucción, ¿no? Sí. Yo cocino esa... Por ejemplo, vamos a hablar de las albóndigas
que he comido aquí muy buenas con sepia. Yo te doy la receta y tú la lees y eres capaz de reproducir, si sigues las instrucciones, la misma receta. Sí. Estamos haciendo magia, estamos siguiendo un ritual, ¿no? Estamos haciendo... Claro, pero hay recetas que durante miles de años han ido existiendo. ¿Tradición oral? Claro. Entonces, con la tradición oral, tú le vas introduciendo pequeñas mejoras. Y hay veces que hay gente que se cree que puede crear, y a veces sí se crean, platos. Pero hay platos que son, hasta cierto punto, ridículos o nocivos. Porque si vas a utilizar determinados productos químicos o hidrógeno o algunas cosas así, se te da muy bien cara al esnovismo, pero son platos nuevos que no han tenido su crítica y que la porción que te van a servir es tan pequeña que apenas tienes para que las cuestiones gustativas aprendan a ver ese sabor de ese plato, porque tú comienzas a saber un sabor real de un plato a partir del tercer bocado. Si el plato no da para tres bocados, de tan pequeño que es, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿Cuándo te enteras? No puedes percibirlo. No puedes percibirlo. Las porciones, claro, Mario, muy interesante este claro, tema. Claro, las porciones. Entonces, claro, si tú pones más cantidad, entonces puede llegar a darte asco o no darte asco. Entonces, claro, hay cocineros que no lo hacen para no correr el riesgo de... Y luego cosas que realmente son muy baratas y que las venden a precio de oro y que las enmascaran en todo un diseño que ya no pertenece al mundo de la cocina, sino al mundo que vivimos actual del merchandising. Pero, entonces, o sea, ya no podemos puedes comprarte para una camisa. A ver, tú tienes una modista, te puedo hacer una camisa preciosa, pero no lleva ninguna marca. Pero es una camisa hecha a mano, preciosa. Muy bonita, con una tela de seda, con un diseño único. Pero claro, y la marca tiene que valer más, porque es la marca tal. A solo que esa ropa sea ropa de autor o de autora, pero para eso tiene que tener un reconocimiento público. Tener ese reconocimiento público es muy difícil. Es como las obras de arte. Por ejemplo, Jackson Pollock y sus obras de Jackson Pollock fue un fenómeno que fue muy patentado y muy promovido por Estados Unidos, pero que en realidad como arte para contrarrestar el arte del realismo socialista, que también era otra porquería. Estamos ante dos porquerías, una enfrentada a la otra, para dar un camino distinto, ¿no? Y pero sobre todo también para cortar el camino de los surrealistas, que eran personas de una ideología distinta. Entonces, no solamente es el producto, sino cómo nosotros enmascaramos el producto, cómo lo diseñamos, cómo lo servimos, ¿no? Eso que llaman los cocineros, vamos a emplatar. Cuando se emplata, claro que hay que tener arte, un poco de gracia, un poco de bien hacer, y hay los platos de antes que eran más bien tirando al rancho que uno ponía, y ahora que se ha ido sofisticando todo y se sirve con un diseño, con un dibujo. Pero a veces se exagera eso, porque claro, ahora vamos a comer, mira qué bien, vamos a poner una especie porque así el plato va a quedar de color azul. No deja de decir, nos hemos aburrido de comer y hemos tenido que disfrazar la comida para poder sorprendernos. Manuel Vázquez Montalbán decía que enmascaramos los platos y los hacemos así para dar la impresión de que no estamos comiendo materia muerta, que no estamos comiendo muerte. Porque aunque sea un vegetal, es muerte, y aunque sea lo que sea, es como al vegetariano que le preguntaban, bueno, pero usted es vegetariano porque quiere a los animales o en realidad odia a las plantas. Como si las plantas tampoco no tuvieran vida, las plantas tienen vida y tienen espíritu, sentimiento, lo que tú quieras. Claro, el fruto quizás es lo que menos daño hace, porque en realidad cuando comes un fruto, si respetas al árbol a ser arrancado y si haces el ritual antiguo que se hacía de pedirle permiso al árbol para retirar la manzana y luego comerla, porque se hacía un ritual antes para retirar la fruta del árbol, decía, mira, perdona que te voy a sacar esto, muchas gracias por lo que me estás ofreciendo. Ahora mismo las abejas están sumamente en desaparición. Bueno, pues antiguo, pero una cosa que no tenemos en cuenta, ahora se hace miel industrial y sobre todo se está utilizando glucosas. Y no solamente son los herbicidas que se tiran que hacen que las abejas se mueran de manera brutal, la contaminación que también les afecta, sino que además antes el que iba a recoger la miel de la abeja, las abejas se marchan de sus panales.
Pero antes la persona que iba a retirar la miel le pedía a las abejas permiso para retirar la miel y les daba un agradecimiento, hacía un ritual, porque las abejas sí se enteran de aquello que tú estás haciendo. Y aquello tan agresivo que tú haces hacia ellas debe tener o merecer un respeto y un agradecimiento cuando tú lo retiras. Y eso es la alquimia. ¿Qué nos diferencia la alquimia de la química? Que nosotros podemos hacer una transmutación, bueno, podemos hacer, ¿vale? Que esto no lo pueden hacer muy poquitos, una transmutación del plomo en oro, del mercurio en oro. Bien. Pero esa transmutación, cuando la hacemos en la alquimia, hacemos un proceso, y en ese proceso cuenta nuestro espíritu. Cuando lo hacemos a través de la física nuclear, utilizando física nuclear, la fusión, a través de la fusión, y utilizamos el mercurio y sacamos, son un neutrón, dos protones, y lo convertimos en oro, ahí no tenemos en nada en cuenta el elemento espiritual. Lo hacemos y ya está. Pues con las abejas pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces Nostradamus decía, cuando nosotros hacemos una simple tortilla a la francesa, una omelette, se trata de cómo nosotros hacemos ese proceso. Y si en ese proceso ponemos amor. Porque si en ese proceso ponemos odio, aquello que estamos haciendo tendrá más sabor. Y cuando alguien lo coma, va a tener un efecto negativo sobre su estómago. Eso decían siempre, ¿no? Que los grandes cocineros cantaban y cocinaban. O a mí me llegaron una vez a decirme, en un restaurante, fui a preguntar qué se hacían paellas. La cocinera me dijo que no, que aquel día no había paella porque ya no estaba de buen humor. Al principio me tomé aquello como una respuesta muy peregrina, pero luego con el tiempo descubrí que para hacer según qué platos, pues como apunta Mario, hay que hacerlo, y en resumen, todo en la vida, hay que hacerlo todo con cariño, con cariño. Los petardos. Con cariño, hay que tomar las cosas con tiempo, hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles cariño, y entonces las cosas sí que salen bien. ¿Verdad que sí? O sea, el proceso, lo que creo que Mario, lo que estamos hablando, ¿no? Es que el amor y la alquimia y la comida tienen unos procesos comunes. Cualquier, ¿no?, obra de arte, cualquier cosa que nosotros realicemos en la vida, ya bien un poema tuyo, ya bien un dibujo tuyo, lo realizas con amor. Siempre, claro, si no. Si no, más vale no hacerlo. Más vale no hacerlo. Hacerlo con asco. Entonces, todo eso se transmite a través de lo que tú estás haciendo. Esas vibraciones se transmiten. Esa energía, eso, la fuerza de esos fluidos se transmite. Y hará que te salga algo bello o no. Y cuando tú estás haciendo y trasladando ese amor al plato, estás trasladando un amor también a las personas. ¿Bien? Por eso, aquí dice a la gente. Es que aquí como también, como en casa de mi madre, no solamente la comida, el sabor, es que hay amor en lo que estoy haciendo. El ambiente. Que cuando alguien te hace un plato, pero está haciendo que es de tu familia o alguien que te quiere, o una novia, o una mujer, o cuando tú cocinas para alguien, lo haces con amor, hay un sabor distinto. Tú puedes emplear lo mejor del mundo. Los mejores ingredientes. Pero si no pones amor, eso va a salir con un sabor absolutamente distinto, sea un pastel o sea lo que quieras. Es que es fácil de comprobarlo. Pero claro, eso tiene que ir acompañado de conocimientos, de técnica, porque a veces también puedes poner mucho amor, pero ser un terrorista culinario. No tener involuntario. O sea, que aquello que estás cocinando sea terrorismo más que armas de destrucción masiva, ¿no? ¿Tenemos tiempo ahora? Porque, claro, estamos hablando de un punto muy importante. ¿Tenemos tiempo para cocinar? Es decir, ¿la cocina está en receso porque la gente ahora prefiere calentarse algo en el microondas o porque prefiere ir a algún sitio a comer? Por ejemplo, pues comida que no es muy recomendable para la salud porque, pues como habíamos apuntado antes, sufre unas manufacturas que escapan a nuestro control. No es una comida que se va a comprar al mercado de aquí al lado, se cocina y se prepara con cariño, sino que es una comida que no sabemos de dónde viene, en grandes congeladores. ¿Preferimos eso o preferimos comprar los ingredientes en nuestra casa y hacerlos? Implica tiempo, es lo que siempre se suele decir, ¿no? Pero ¿para qué tenemos tiempo? Para cocinar, como has apuntado antes también,
somos lo que comemos, comemos prisa, comemos poca atención a nosotros, comemos animales que no sabemos en qué condiciones han sido sacrificados, animales que han sido sacrificados con un extremo dolor y que, o sea, por lo que han vivido en unas condiciones infra horribles y que por lo tanto esos animales están, cuando tú los comes también estás ingiriendo ese miedo y esa angustia, o por lo contrario, si consumes carne, has consumido unos animales que han vivido bien y que han recibido pues una... Eso es un tema muy... Eso daría para otro tema totalmente, porque en qué sentido se respeta la vida, ¿no? En el aspecto de en qué comemos, porque comemos animales y también somos comidos a nuestra vez por numerosos animales, también cuando fallecemos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero todos somos parte de un gran ciclo. Pero, ¿por qué impera ahora mismo la comida con la prisa? ¿Por qué creemos que no hay tiempo para cocinar cuando en realidad cocinar es algo que se puede hacer con el mismo fluir, ¿no? El mismo fluir de la vida, podemos dedicar un tiempo. Aquí hay varias cosas. Vamos a ver, uno se va a algunos países o aquí en Europa, y yo recuerdo que en Uruguay eso no era posible, y decían los uruguayos, uy, la gente aquí come caminando por la calle. ¿Cómo es posible comer y caminar? No, cuando tienes que comer, tienes que sentarte y comer. Y comer es un ritual. Y a la gente también, antiguamente, la comida, no había comidas de negocios. Para la gente de cultura estaba prohibido hablar de temas que fueran preocupantes. Sentarse a la mesa con los demás era compartir y hablar de temas que nos afectaran. Claro. No como ahora que estás con el móvil y estás comiendo. O estás, por ejemplo, hablando de negocios. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer una comida de negocio. No. Comer es comer. No hay que mezclar el trabajo con el comer. Cuando has acabado el trabajo, ya has trabajado. Ahora te toca comer y eso es un ritual. Hablar de cosas preocupantes durante la comida, tampoco. Sino cosas que nos hagan entender con las personas, entender sus sentimientos, acercarnos a ellos. Pero no de hablar de cosas viles como es el dinero. El ritmo de la vida nos ha quitado tiempo. Yo cocinar, claro. ¿Cómo vas a comer por la calle? Claro, no somos vacas, pero a veces hay restaurantes y cada vez es más en que parecemos esos animales que tienen en esas grandes fábricas, que empujamos con la cabeza el grifo y sabemos que va a salir agua. Y empujamos el otro grifo y sabemos que van a salir alimentos preparados, o sea, fosfatos que les dan a los pobres bichos, ¿no? Fosfatos que animales que además están llenos de cosas anabolizantes y llenos de preparados que en realidad les están dando pues a las mismas vacas el propio cuerpo de otras vacas, que con lo que pasó con las vacas locas, las vacas locas, o dándole, por ejemplo, a los pollos, dándole harina de pescado. No sé cuándo han comido pescado los pollos, nunca. ¿Por qué les dan harina de pescado? Pues porque es más barato que darle maíz o darles otras cosas. Pero claro, tú coges un pollo, lo dejas estar y lo comes al día siguiente. Y ese pollo pues tiene sabor a pescado. Qué raro que este pollo tiene sabor a pescado. Pues claro que lo tiene porque se ha alimentado con eso. Además, antiguamente tomáis los libros del 1800 de las fotografías o dibujos de los pollos. Y los pollos, un pollo hermoso tal. Y son pollos casi esqueléticos. Ah, los pollos están hinchados y no se sabe qué son. No, claro, luego fríes esa pechuga y se queda las hormonas que ellos toman, los antibióticos que ellos toman, van para ti. Entonces luego tienes un constipado o tienes, por ejemplo, una enfermedad infecciosa, te dan antibióticos y no tiene ningún efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Porque el antibiótico ya lo has estado tomando con el pollo. Entonces es muy importante que la cocina sea natural, que volvamos nuevamente. Sí, Mario, hablabas de los pollos. Claro, el pollo en esos dibujos eran pollos pequeñitos que parecían de broma, ¿no? Como si fueran pollos de plástico, pero era el pollo auténtico. Era más parecido a un faisán. Era muchísimo más caro, ahora se populariza, pero tenemos como handicap ese problema. Entonces quizás hay que encontrar siempre un equilibrio. Bueno, en España están bastante mejor cuidados los animales que en muchísimos más sitios, ¿no? En España hay un tratamiento, y en Cataluña está muy... La verdad es que hay muchísimas granjas y estas granjas son ejemplares, pero realmente ejemplares.
para las vacas, para la leche, para un montón de estos elementos, es que hay buen tratamiento de los animales, ¿no? Y desde aquí os damos las gracias por ello. Vamos a hablar, porque claro, eso son las autoridades que lo realizan, pero hay países en que no. Y que no hay unas nuevas leyes tan bien organizadas y que bueno, tampoco se considera a los animales como seres vivos, sino que se les considera pues cosas, ¿no? Ahí tendríamos que hablar del instrumentos para países de los que se come. El alma de esos animales. El alma de esos animales. Había oído una vez una expresión, ¿no? Que decía, esto es alimento para el alma. Y alimentamos nuestra alma con comida física. ¿Crees? ¿Cuál es el alimento para el alma? Dicen que el pan hecho con el rocío mañanero y el pan hecho con esa agua, pues hacer el pan de los ángeles. Es más, para hacer la piedra filosofada hay que utilizar ese mismo rocío sobre los pétalos de las rosas para hacer la piedra. Es uno de los elementos que se puede. El rocío crear. Siempre lo menciona. A veces no sabemos si eso es real o es simplemente algo más poético que nos está acercando a otras cosas, ¿no? Pero de hecho los pétalos de rosa también se utilizaban en la cocina, ¿no? Yo tengo una receta de pescado, una receta suiza de pescado en la que se utiliza los pétalos de rosa y el rocío de esos pétalos para hacer la salsa. Y en realidad, para darle más color, utilizas azafrán de un color. Pero esa salsa se utiliza para colocar por encima. Es una se utiliza mantequilla y entonces se le da un color de rosa y luego se adorna todo con los pétalos de rosa. Y se ha utilizado el rocío de las rosas y la rosa para cocinar. O las rosas, por ejemplo, mi padre explicaba que Prats y Fachó, mi padre había sido el jefe de Prats y Fachó, que es de lo mejor que ha habido aquí en Europa, de pastelería, bombonería y servicios. Es más, ahora el de Turrón y Vicens sacó hablando de que lo había aprendido ahí, ¿no? Bueno, entonces mi padre hacía unas rosas que cogían, desmontaban los pétalos uno por uno y los caramelizaban. Una vez caramelizados, igual que el tallo, quitándole las espinas, que también lo caramelizaban, volvían a unir todas las piezas. Volvían a lo deconstruido, lo volvían a reconstruir como en la rosa azul de Paracelso, que Paracelso también lo había hecho. Había destruido la rosa para volverla a reconstruir de sus cenizas, pero se dice también de sus pétalos. Entonces, esto hecho, hacían una reconstrucción y luego hacían un almohadón bordado con mantequilla, con merengue, con distintas cosas, la forma de una almohada. Y sobre esa almohada colocaban la rosa. Y eso lo hacían cuando era un aniversario de boda, de muchísimos años, o 50 años, 25 wow. años de casados. No era el pastel de matrimonio, era el pastel de aniversario de bodas. La rosa reconstruida a partir de sus pétalos. ¿Por qué? Porque la rosa tiene muchos significados. La rosa también es el amor, pero también es el amor cuando la mujer ya se ha hecho mayor y el hombre también es mayor. El caramelo, el tiempo, el paso, los años, o sea, todo lo que hay de poesía. Increíble, madre. Yo tengo que decir que aquí me comí en Pizza Slavia, en el barrio del Raval, un barrio vivo, un barrio que, pues como veréis en el vídeo, hemos tenido varios paros porque hablamos con la gente, saludamos a la gente, pasan cosas en la calle. Porque es un barrio que está continuamente vivo desde siempre, desde que yo era un chaval y me comí aquí mi primera pizza. Y aquí, hace muchos años, cuando entrabas siempre, nunca sabías qué historia ibas a aprender, siempre se aprendía algo de Mario. Éramos unos niños, pero siempre escuchábamos, ¿no? sus historias. Y un día apareció una cosa aquí, un alimento que era el panetone, que apareció aquí encima de la vidriera y venía acompañado con una historia. Panetone, el auténtico dulce que trajeron los templarios de Jerusalén. Y en aquel momento, cuando leía aquello, no sabía exactamente ni qué era un templario, ni qué era Jerusalén, y tampoco había probado el panetone. Pero luego, cuando empezamos a comerlo, vino una historia, ¿no? ¿Qué eran los templarios? ¿Por qué habían ido allí? ¿Qué habían traído? Y apareció ese panetone, y luego Mario nos explicó
ese pan místico, y me gustaría que lo compartieras con todos bueno, nosotros. Estamos, ¿no? No estamos haciendo panetones porque, ¿qué pasa? Yo tengo una receta del panetone, tenemos que es magnífica, magnífica, muy trabajada, pero con lo que lleva y con los ingredientes y con las 48 horas de trabajo, pues no podemos cobrar a la gente lo que tendríamos no, que cobrar ni para sacar el costo. Pero bueno, no quitará que me a veces me saco el gusto y lo hago. Por gusto de hacerlo y que la gente lo tenga, y aunque no gane, claro, me da igual. Creo que en Navidades lo hiciste para mí y lo pude comer. Sí. Y seguía sabiendo igual que cuando yo era pequeño. Demostrando que las recetas, si se siguen bien, pues son eso, magia. Así que. Bien. El panetone tiene una forma de hongo. Es como un hongo. Sí. Pero aparte tiene una cruz templaria y tiene un círculo. Ese círculo y la cruz significa los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Pero hay un quinto elemento que nosotros lo veremos aparecer. Mira, esto es una flecha, esto es una flecha, ya que hemos estado hablando de los antiguos antepasados, sí, ¿no? Una flecha con una espiral en la cruz. Nosotros tenemos en la cruz, sí, una línea, que esa línea vertical a las 12 del mediodía, que es la hora del Ángelus, es el quinto elemento, que es lo que da vida, es el alma de la cosa. El soplo, lo que ¿no? hace girar, lo que hace que las personas, los seres vivientes, tengan ese movimiento perpetuo, que no para hasta que el alma abandona el cuerpo. En todos los animales, en todos los seres, ¿bien? Ese es uno de los significados de la cruz, ¿no? Cuando Cristo llega a la edad de 33 años, quiere decir que sube 33 escalones en el en la escalera del conocimiento y llega a la Jerusalén celeste, que es ese otro mundo paralelo. Bueno, eso es uno de los símbolos que aparecen en los templarios. Luego tiene frutos secos. Bueno, regresamos. Se había acabado la batería. Como veis, lo hacemos todo con mucho cariño. Estamos aquí hablando en Pizza Slavia, en la calle de Acera 33, en Barcelona. Y Mario nos decía que cuando Jesucristo llega a la edad de 33 años, llega a esa Jerusalén, esos 33... La Jerusalén celeste, que es otra dimensión. ¿Cómo concebimos el cielo y el infierno? Claro, cuando Yuri Gagarin llega arriba al cielo y da pues, la primera vuelta alrededor del planeta, dice, bueno, he estado allí, la verdad es que no he visto ni ángeles, ni he visto a Jesucristo, ni he visto nada. Bueno, esa coña, digamos, que viene del mundo del otro lado, del telón de hierro, es un poco absurda, porque el mundo, el universo, hay dimensiones paralelas, y podemos hablar del cielo y del infierno. Es más, podemos comprobar el cielo y el infierno en la propia vida que vivimos, en que a veces nuestra vida es un paraíso cuando estamos sanos y tenemos dinero y podemos comer y podemos realizar nuestros sueños, o es un infierno cuando no tenemos nada de estas cosas. Si encima le agregamos las guerras, pues ya no, el infierno queda superado, porque no hay nada peor que las guerras que desatamos los seres humanos. Es que no hay nada peor. Entonces hemos hablado del lobo, de Caperucita y el lobo. Bueno, es que el lobo es un niño de pecho. Un inocente niño de pecho al lado de lo que los seres humanos son capaces de hacer. Al lado de que los humanos, los animales no hacen, entonces, claro, hacen nada. Estamos hablando de otras dimensiones, el ascenso a otras dimensiones. Claro, la forma de hongo del panetone también tiene algo que ver con lo que hemos hablado antes de algunos hongos alucinógenos. Podemos hablar de la Amanita muscaria, no del champiñón, sino de la Amanita muscaria, que también hace procesos. Porque antiguamente se utilizaban estas cosas. Hay platos que se utilizaba la Amanita muscaria, que se utilizaba una porción muy pequeña, una lámina de Amanita muscaria para un guiso de carne con patatas. Entonces había que dejar hacer hervir la Amanita, bien, escurrirla, para que no tuviera su efecto. Hacerla hervir, escurrirla, lavarla y después utilizar solamente una rodaja en ese guiso, que era lo que se usaba. Yo no lo estoy diciendo esto para que lo hagáis en casa, porque es muy peligroso. Muy peligroso y... Bien, pero igual lo explico porque es así el proceso, ¿no? Pero también se utilizaba también en la cocina, en recetas de la cocina catalano-francesa, he hallado yo recetas donde se utilizaba el cáñamo,
cáñamo hay masculino y femenino, no, no, se utilizaba cualquiera de los dos indistintamente para dar un sabor determinado. Y estamos diciendo que el cáñamo, una vez cocinado, como cuando se hacen galletitas, por ejemplo, o cuando se hierve el cáñamo en leche, multiplica por Dios, algo tendrá que ver con Dios, multiplica por 10 la potencia alucinógena de dicho elemento, de la marihuana y el cáñamo. Entonces es con lo que se utiliza esa leche, luego se utiliza para amasar galletas. Bueno, pues esto multiplica por 10. Y eso son recetas antiguas, no son recetas de ahora. Y lo mismo con uno de los guisos que se hacía en la Cataluña Norte, que también se utilizaba el cáñamo para ello. Entonces también había, no solamente el comer y el ritual de comer, sino además el alucino. Entonces el referente del panetone de la forma de hongo es a la manita. ¿Y los frutos secos? Y los frutas escarchadas, que tenían mucha conservación, pues si tú vas en viaje a Tierra Santa en un caballo, iban dos en un caballo, ya explicaremos el sentido de eso, pues estás haciendo uso de esa energía que tanto sirve para cuando tú te aventuras en algo, ¿no? Yo recuerdo que estuve con una persona muy famosa una vez, haciendo montañismo en el Pirineo, y fuimos a recorrer, bueno, llevaba chorizo, pan, vino, y aquel que llevaba frutos secos nada más, yo digo, pero tú eres un cabrón, ¿cómo frutos secos? Claro, entonces después me enteré, porque los frutos secos te dan más energía para que puedas estar, y si tenía su parte de razón el hombre, porque claro, mi ignorancia, para mí era más fuerte el chorizo y el pan, ¿no? Claro. Y el vino. Pues te vas dando cuenta. Y una cosa no quita la otra. No, claro. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Y bueno, cuando hablábamos de los templarios, son dos los que se dirigen a Tierra Santa. ¿Por qué son dos? Porque es como Don Quijote y Sancho Panza. ¿Son dos? No, es uno. Son los distintos factores de cada una de las personas. El alma, el cuerpo, la psique y el alma, que acompaña a tu viaje, cuando tu viaje tiene que ver contigo. Claro. ¿Eh? Lo mismo sucede en Quijote, que veremos que si juntamos a Don Quijote con Sancho Panza, nos saldrá una persona completa. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay que estar únicamente en ensoñaciones, ni como Don Quijote, ni estar solamente con los pies en la tierra, como Sancho Panza. Hay que unir los dos elementos, el alma, lo que es volátil, con lo que es terrenal, para que seamos quienes somos. El alma debe unirse al cuerpo, no vivir, saber ser plenos en esta existencia. Y después la llegada allí a Tierra Santa, y luego otro de los elementos importantes que lo trajo el cristianismo es la fermentación. En los panes de los judíos antiguos, porque Cristo también era judío, él tiene el atrevimiento de utilizar el vino en el ritual. No utilizar hasta ese momento eran los alucinógenos en los rituales, ¿no? En los rituales de Eleusis y algunos rituales antiguos ya desaparecidos o tapados, de los hebreos también, utiliza el uso de algunas drogas. Entonces, ¿se utiliza qué? Se utiliza el vino, y el vino es fermentado, pero también se utiliza el pan, y el pan fermentado. Hasta ese momento se utilizaba pan sin fermentación. ¿Bien? Entonces, claro, para ellos es una cosa ritual. Entonces, cuando estamos hablando de que Cristo hace el milagro de los panes, nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una masa sin crecimiento, cuando nosotros tenemos una masa sin crecimiento, es 50 veces más pequeña. El crecimiento es esa... El crecimiento es esa... fermentación del pan, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Que las bacterias lo que hacen es crear un ambiente de oxígeno, crean como una esfera en el interior, alrededor suyo, para poderse alimentar. Necesitan oxígeno para vivir, y ese oxígeno es el que va creando las burbujas en el interior del pan. Y luego ese pan lo cocinamos y es lo que nosotros decimos, esto es esponjoso, y es lo que hace que el volumen se multiplique por 50. Ahí tenemos el milagro de los panes de Jesucristo, que es la multiplicación, el conocimiento alquímico de la fermentación, conocimiento de alquimia y conocimiento de brujería. Por eso para los demás era Jesucristo, era algo, cuidado,
qué es lo que está haciendo, el uso de la alquimia, el uso de la brujería, si eso son prácticas mágicas. Y lo tenemos en el paso. Igual que los símbolos, la espiral, la llamada, el símbolo de la media luna en el corazón, todos esos símbolos religiosos y símbolos, digamos, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la sexualidad, como ahora la barra del pan y la forma que tiene el pan, ese símbolo que para Freud significaba el sexo fálico, pero que también a veces cuando lo sueñas es porque tienes hambre, no solo por la sexualidad. Y el yunguet, que era un tipo de pan que se hacía antiguamente en Cataluña, que tenía la forma y el dibujo de una vagina, que era el único pan en el mundo en el que la figura sexual de la mujer estaba representada. Era la diosa madre, que se llamaba yunguet. Claro, difícilmente se hace, yo los he hecho alguna vez y así. Pues bueno, similar al pan gallego, el pan que está abierto por el medio. Y el pan de centeno. Exacto. El pan de centeno también tenía un tipo de, no recuerdo ahora el nombre, la semilla que al no estar tratada también era alucinógeno. Amapola, semillas de amapola, ¿puede ser? Las semillas de amapola, no, es de centeno. La amapola también se utilizaba y una receta muy buena que le gustaba realizar, que tomaba mucha amapola y no trata de quemada como ahora, era Nicolai Gogol, que al final tenía muchas alucinaciones y muchos problemas, y utilizaba las semillas de amapola para hacer un pastel que lleva su nombre, un pastel con nata, crema quemada, la semilla de amapola, que es algo delicioso que lo hemos hecho en algunas ocasiones. Bueno, aquí... Y ahora tanto hablar de comida, yo me voy a comer porque tengo hambre. Claro, hemos hablado de comida, hemos hablado de muchas cosas, espero que os haya gustado. Estamos aquí en el Raval, como os he dicho, un barrio vivo, un barrio que cada día pues suceden mil cosas. ¿Cuál es tu plato preferido en Suecia? Mi plato preferido es el salmón y el arenque. El arenque marinado me gusta mucho, con mostaza y acompañado con verduras también, claro. Me gusta también mucho el arenque, el pastel de arenque que hacen. Me gustan mucho también las albóndigas que has comentado antes. Sí. El pastel de queso, me gustan mucho también las verduras gratinadas y creo que me voy a dejar algo, pero también los dulces. En Suecia hay una gran tradición de dulces. Hay un dulce que se llama catalán, no os lo perdáis. Es un postre que está exquisito, es un barquito que tiene como una mermelada y también una pasta de mazapán, de almendra. Y bueno, pues luego caramelizado por encima con una capa de frambuesa. Catalán se llama. Muy bueno y en fin, la verdad es que allí se disfruta de una gastronomía también muy interesante. Muchas salsas y en fin, a mí me gusta. Pero bueno, yo os invito a que lo experimentéis por vosotros. Sobre todo pues muchas patatas naturalmente, porque es un tubérculo que crece bastante, bastante bien allí. Ahora por suerte crecen otras cosas, pero algo que ha quedado pues en la cultura, en la base, como nosotros por ejemplo consumimos conejo y sigue siendo nuestro sí, remanente, ¿no? Aunque ahora mismo la gente no consuma, lo haya dejado de consumir bastante, pero sigue en nuestra... Sí. O los boniatos. Es un animal muy sano porque no le pueden dar las cosas que le dan a nosotros. Claro. Entonces, no tiene grasa, no tiene... Aquí seguimos con el boniato, por ejemplo, en Cataluña, sí. Pero antes era de consumo casi diario y ahora sí, lo comemos en exquisito. Lo comemos en otoño caliente. Bueno, aquí hay buena cocina en Cataluña, en Barcelona, en Pizza Slavia y aquí sí. Mi amigo Mario. Los arenques le gustaba a mi padre comer, se hacía a mi padre una ensalada, no era catalán igual que mi madre, una ensalada verde con tomate, sobre todo con tomate, cebolla, buen aceite de oliva y hacía el arenque. Y el arenque lo comía con uvas. Ah. Ponía uvas, comía el arenque con uvas. Así de sencillo, arenque, uvas. Pues lo voy a hacer. Y la ensalada. Está buenísimo. Bueno, amigo. Muchas gracias. Y. Bueno, adiós a todos y adeu a todos y a todas, que vagi tot molt bé. Gracias, amigos, y que paséis buena tarde. Aquí estamos, gracias, os dejamos. Gracias a ti, Gonzalo, por tu referencia contigo. A ti, Mario. Un abrazo. Adiós, amigos. Hasta pronto.